Loja, Festival de las Artes Vivas. Así es, el Festival de las Artes Vivas en Loja es inclusivo, mi querida Lidia. Así es, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades deleitó a los turistas con poemas, música y danza. Así es, el reporte con nuestro corresponsal Víctor Hugo Erique. Veamos. Al evento lo denominaron Arte y Cultura, Pasión sin Barreras, con Addis. A decir de estas personas, el tener una limitación no les hace diferentes y quedarse atrás en este festival. El objetivo es que las personas puedan visibilizar su talento y arte. Y las personas con discapacidad están expresando, están exponiendo sus diferentes dotes artísticos. Para los principales del CONADIS, este evento es una gran oportunidad para que la ciudadanía vea el gran talento que tienen y que el mismo se ha convertido en un festival inclusivo y participativo. Que es la parte fundamental que debe hacer la sociedad como sociedad, integrarlos a todas las personas porque son personas normales. El canicular sol no fue impedimento para que el grupo de danza de la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Cantón Loja participe en este festival. Los artistas que se están presentando son parte del Registro Nacional de Artistas con Discapacidad que impulsa el CONADIS a partir del 1 de agosto de este año. Todos tienen su espacio en este festival. Las calles son para la música, el teatro, la danza, porque Loja es la cuna de artistas. En la ciudad de Loja, Víctor Hugo Erique, Gama Noticias.